Bienvenidos a esta edición especial de EduArts a través de la plataforma de Edu Digital Media por Yero Bench Studio, Rafael Vera y Gustavo Fernández. Bueno, y un día muy especial para nosotros, porque bueno, ya saben, un programa de artista para artista. Tenemos a alguien que nos está acompañando hoy y vamos a hablar de dos mujeres excepcionales en Venezuela. Una la tenemos aquí presente y otra de su obra va a ser de eso. Pero queremos, bueno, antes que todo presentar a Yuli Restifo, que la que tenemos aquí, la conocen. Para los que no la conocen, son muy pocos, pero que como nos ven en muchos países, para que sepan quién es Yuli Restifo, es actriz, es productora, es directora, es músico, me enteré hoy porque estaba viendo eso, que toca sus instrumentos también, es emprendedora, es de todo, es madre, es mujer, es todo, y la tenemos aquí presente. Bienvenida, Yuli, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Esta es una ciudad que a la que voy a visitar siempre, porque hay demasiados amigos aquí y hay demasiada gente que quiere seguir enterada de lo que hacemos nosotros. Como tú bien dices, y ahora soy productora, ahora soy directora, que eso es de 5 años para acá, ¿sabes? La vida me lo puso y lo disfruto, pero inmensamente. Además que para un actor que está acostumbrado a que espere que le llegue el proyecto. Uno hace sus propios proyectos. Qué maravilla. ¿Verdad? Entonces eso es algo que me va a acompañar ya toda la vida. Es una bendición y de verdad, como les decía, fuera de los micrófonos, me siento en un momento muy importante. Estoy feliz, estoy en paz, estoy realizada. Vengo de Venezuela, yo vuelvo a Venezuela, evidentemente, pero la gente nos para en la calle. Digo, ¿ustedes están afuera? Porque el programa de radio está grabado. Sí, qué susto, pensé que se iban. Digo, no nos vamos, regresamos, porque no nos pueden abandonar, no nos pueden dejar solos. Definitivamente. Sí, allá la necesidad de esparcimiento. Y de teatro, definitivamente, para la gente que está allá, el tener un rato de desconectarte todo, de encerrarte. ¿Cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? Porque además que de contenido, producto con un contenido que les deje algo, que los motive a seguir en la lucha, que bueno, esa parte humanística que uno siempre necesita, que no es nada más la sobrevivencia, que es ir al mercado para ver dónde consigo los productos y tratar de no enfermarte y todas esas cosas. Hay otra cosa que es esto maravilloso. Como decía Solveig Hoogestein, que es la directora de Trasnoche Cultural, sin ustedes todo sería desolación. Y eso dijo, wow, qué compromiso, ¿sabes? Y por eso el terror de que los abandonen, sí, para la gente. Y es que esa es la verdadera calidad de vida, el poder ir a pasar 2 horas de esparcimiento. ¿Qué nos diferenciamos de los animales? Por eso, totalmente. Gustavo, porque si fuese nada más eso, comer, dormir y lo demás que hace el ser humano, las demás actividades, nos convertiríamos en animales o en supervivientes, que es un monólogo que hizo Javier aquí en el Colony Theater. Una frase es: no debemos permitir que nos convierten en animales. La gran máquina de hacer animales es lo que quiere hacer, pero debemos todos los días levantarnos, hacer nuestra rutina, nuestra ceremonia del aseo. Eso lo decía el Primo Levi en el monólogo del Holocausto, del campo de concentración, porque es cuestión de dignidad para seguir vivos y no empezar a morir. Esa es una frase de Primo Levi que nos da una gran lección a todos los venezolanos también. Sí, no convertirnos en animales, como dicen, para que de alguna forma tener estos ratos que... Mira, ustedes son admirables no solo porque, bueno, hablo en plural porque estoy hablando también de Javier, por la trayectoria que tienen como actores, sino porque ahora en todo este entorno de Venezuela no solo son actores, sino que también son productores y están generando empleo para mucha gente también, dentro de todas estas piezas que están creando. ¿Cómo seleccionan ustedes los proyectos y de dónde encuentran el entusiasmo dentro de un entorno tan agresivo como el de Venezuela? Bueno, en primer lugar, Javier es dramaturgo y tiene años dedicándose al teatro histórico, a recordarle a la gente de dónde venimos, y ha hecho personajes históricos, pero desde siempre, desde que estaba en el Grupo Teja, que era aquel espacio maravilloso de Alberto de Paz y Mateos, que tú conociste, Gustavo, no sé si tú, Alberto de Paz y Mateos en Andrés Bello, que ahora es otra cosa, sigue siendo un teatro. Ahí Javier durante toda su trayectoria se ha dedicado a escribir teatro histórico, a partir de Compadres, que es una historia sobre Gómez y Cipriano Castro y López Contreras, Diógenes y las camisas voladoras, que es Diógenes Escalante, el candidato a la presidencia que perdió la cordura, y iba a ser el candidato de todos, y iba a ser un buen presidente además porque estaba formado afuera.
Después vino la cátedra del general Pérez Jiménez, un encuentro con Camilo José Cela, un español que se aprovechó de la coyuntura para ganarse unos dinerillos y escribir un libro. Okay. Y después vino La íntima del presidente, que es la historia de la madre de Isaac Chocrón, Estrella Serfati, porque ella fue amante de Medina Angarita. Okay. Y esa historia pocos la sabían. Entonces ahora viene, vino Primo Levi, vino, si esto es un hombre, por encargo del espacio Ana Frank, que seguimos también recorriendo, siempre que nos dicen vengan con esa obra, lo queremos hacer. Baruta se llenó con 3.000 personas, entradas gratis, allá la concha acústica de Bellomonte. Después viene la señora Inver, que es Samuel Hurtado, que es nuestro productor y amigo asociado, muy amigo de Diego Arroyo Gil, quien escribió el libro, y dice, esto hay que ponerlo en escena, porque está escrito en primera persona. No va a ser difícil. Y Javier dijo, vaya, vamos a hacerlo. No está escrita por él esta vez, pero entonces es eso, Gustavo, que Javier es dramaturgo y tiene todavía una obra que no hemos podido ni siquiera empezar a ensayar, porque porque todo fue muy rápido. Lo de Sofía Inver fue rápido, lo hicimos muy rápido, y esa tuvo que estar en stand-by. Ahora en Venezuela nos esperan con este proyecto, esperando su momento, para el momento. Sí, yo digo que yo me siento como una especie de elegida, porque desde que Isaac Chocrón me dijo, mira, ven a la Compañía Nacional de Teatro, que vamos a hacer teatro y va a ser una cosa muy buena para ti, digo, bueno, vamos, y estuve un año con la Compañía Nacional de Teatro. Después dice, me voy del CBA, y quién mejor que tú para sustituirme, junta directiva del CBA, otra vez la vida. Después él nos le encomienda a Javier y a un grupo de amigos, ustedes tienen que estar a cargo de la Fundación Isaac Chocrón cuando yo muera. Y así es, estamos a cargo de la Fundación Isaac Chocrón. Qué maravilla. Y hemos hecho Escrito y Sellado, que es una obra de él maravillosa, y seguimos, bueno, también con el legado de Isaac. Ahora estamos en el CBA con la Cátedra de Dramaturgia Isaac Chocrón. Qué maravilla. Que sucede natural porque él estuvo muchos años allí. Así que somos los elegidos. Yo me siento una especie de elegida de estas estrellas maravillosas que ahora nos miran desde donde estén, que es Isaac Chocrón, que es Estrella Serfati, su madre, a quien él nunca perdonó. Es una historia bellísima. Ah, ¿sí? No la perdonó nunca, porque fue una historia de abandono, y que marcó su dramaturgia además. Después vino Primo Levi, otro judío maravilloso que nos está alumbrando el camino, y ahora Sofía Inver, otra judía. Bueno, imagínate tú, para mí esto es algo que a los 61 años diría, bueno, ya lo hice todo, ¿no? No lo hice niña, todo. Por favor. Y lo de Sofía me sacó más canas de las que tengo. Sí. Es un monólogo, cuéntanos un poco para los que no la hemos visto todavía. ¿Cómo te metes en la piel de Sofía Inver? Ella se fue revelando poco a poco, porque primero estaba yo consciente de que era una persona muy cercana en el tiempo a nosotros. Uh-huh. El primer personaje contemporáneo que yo hago, donde tengo que caracterizar, y eso para mí era una gran responsabilidad. Yo me levantaba en las noches con un susto, ¿sabes? Porque era, no sé lo que va a pasar con esto, no sé cómo la gente lo va a... Un día estábamos ya casi, yo tenía la letra prendida, y es un momento donde yo tengo que agarrar la carta de Carlos Rangel, que es la carta de suicidio. La veo, agarro los lentes y me derrumbé, me puse a llorar. Yo digo, yo no sé qué estoy, yo no puedo con esto, qué ¿sabes? Fuerte, claro. Entonces, no sé, se fue primero todo lo que es la dinámica de la puesta en escena, el estudiar muy bien el personaje, mirar horas incontables de Buenos Días y de todas las entrevistas, hasta que dije, ya, no quiero saber más, no quiero ver más. Ahora lo que va a surgir es mi interpretación de Sofía Inver, es lo que yo percibí de ella, y es lo que la gente va a ver, pero no sé qué va a pasar el día del estreno. No sabes lo que, o sea, fue algo mágico, la gente se levantó, aplaudió, bueno, no quiero ser como muy... No puede ser, pero es que yo no me esperaba esa reacción de la gente joven, me la esperaba de mis contemporáneos, pero no de la gente joven. Había un niño de 14 años que no paraba de llorar, y yo cada vez que tenía que saludar así y lo veía, me ponía a llorar yo también, y yo decía, ¿qué está pasando acá? Después descubrí que era esa familia de Sofía. Wow. Y que estaba enterándose en unas cosas que no... Que no lo sabía. No, porque claro, el que lea el libro se enterará. Ajá. Pero el que no leyó el libro y va a ver a Sofía dice, espérate, pero yo conocía que Sofía era fundadora del museo y que tenía un programa y que se quedó vivo, pero no esto que es...
una señora que tenía además por dentro algo, una angustia existencial fortísima, que tuvo que ir al diván de un psiquiatra para que él la ayudara a ella a canalizarlo hacia cosas constructivas, porque una persona así, si no lo canaliza, se puede todo lo contrario. Ella ve una película que se estrena en Francia en 1953, que se llama Crin Blanca, que es la historia de un caballo que no se deja domar, un caballo que se resiste a todos los intentos a los que quieren someterlo a fin de amansarlo para las tareas del campo. Empieza a ver la película y ella dice, esa soy yo. Esa soy yo. Se identificó con él. Yo soy un caballo desbocado. Y claro, entonces el psiquiatra dice, interesante, de ahí podemos partir para entrar al tratamiento. Entonces estuvo 4 años de su vida, porque primero le tocó París, porque estaba casada con un diplomático, pero después lo trasladan a Bruselas y esta señora, 3 veces a la semana, 8 horas en tren, por 4 años. Seguidos 3 veces a la semana. ¿Quién hace eso? Increíble. ¿Quién hace eso? Eso era el caballo que tenía ya por dentro, esa angustia que la hizo hacer grandes cosas. Pero mucha gente la percibía como una mujer fría, distante, todo lo contrario. Que enviuda un jueves y el lunes está, hola, buenos días, aquí estamos con el programa número tal, gracias por su apoyo. Luis Herrera Cantillo era el invitado, que no lo podía creer él. Hizo o sea, ¿estás seguro, Sofía? ¿Segura, Sofía? Que el domingo dice, te espero mañana en el programa. Dice, o sea, ya va. Don Alberto González, que era muy amigo, él decía, pero tómate unos días. Y dice, no puedo. Y había una razón. Había una razón. Ella sabía que si ella no iba a trabajar, iba a caer en una invalidez de la cual posiblemente no se iba a recuperar. Porque fue muy duro. En el momento que ella entra en el baño a ver el cuerpo de su esposo fallecido, que le quita el anillo, se lo pone en la mano, dice, quise llorar infinitamente, llorar, gritar, preguntar por qué, pero no pude, me lo impidió el vacío. Este era el tipo de mujer que tenía tantas cosas. Yo leí por ahí que inclusive ella dijo que si empezaba a llorar no iba a terminar nunca. Creo que hay un cuento de que sus hijos nunca la vieron llorar, solamente una vez por un reclamo de su hija mayor, porque nunca le perdonó lo de para los que no saben, el libro está basado, para que sepan lo que es toda esta, la obra está basada en un libro que escribió Diego Arroyo Gil, que estuvo creo que 3 años, tú lo debes saber, 3 años de su vida con ella. O sea, es como ella le fue narrando su vida y cosas que nadie sabía, él lo pudo reflejar ahí. Es muy cómico porque Sofía manda a llamar a Diego. Llámame a ese muchachito, porque él ya había escrito sobre Simón Alberto Consalvi, un libro maravilloso, y también otros. Entonces dice, quiero que escribas, y ella, él le dijo, no quiero. Ella dice, ¿cómo que no quieres? ¿No quieres escribir sobre mí? No quiero. Y ahí fue que la agarró. Pero es que él no quería, porque le tenía miedo. ¿Con quién no? No, por favor. Entonces empezaron esa relación de tomarse su whiskycito y de conversar 3 años. Ella logró, bueno, ella llegó a adorarlo. Y él a ella. Y después le dijo, ¿sabes? Eres el periodista más lento que he conocido en mi vida. Tenemos tantos años en esto y no me has entregado ni una sola página. Claro, él no sabía por dónde empezar. Eran miles y miles de horas de grabación, que todavía tiene más de la mitad, que puede sacar otro libro de todas las cosas que se le quedaron ahí grabadas. Entonces él le dijo, ok, escribió, y cuando lo vio dice, esto no funciona, ¿qué hago? Estaba atemorizado. Escribió para un diario, publicando como las primeras cosas. Entonces dijo, Sofía, ya lo tengo, en primera persona. Y él dice, bueno, le dijo una cosa que no se puede decir como en radio, te fregaste, porque vas a empezar el primer capítulo y después no vas a saber cómo continuar, porque estarás haciéndolo como que si fuese yo. Exacto. Y ese fue el gran éxito de ese libro. Qué maravilla. La primera persona. Ella dijo, se parece demasiado a mí, estoy aterrorizada. Y eso fue el visto bueno. Qué bien. El visto bueno fue, está bien, vamos, sí, te autorizo para que ya lo publiquemos. Vino acá, hizo una presentación acá y después, bueno, como saben, fue a Caracas y pidió que la montaran en su caballo y murió en movimiento, murió en el carro. Ah, sí.
es que lo de la silla de ruedas fue lo peor que le pudo haber pasado, porque claro, para ella, y en las entrevistas decía, ¿quién me quiere dar trabajo? Que estoy dispuesta a asesorar desde aquí, yo quiero seguir trabajando. Creo que eso fue lo peor que le pudo pasar, esta cosa de artrosis que le dio, sí, que no podía moverse. Bueno, te imaginarás que para nosotros como artistas, nosotros somos artistas plásticos los dos, y Sofía Inver representa para nosotros, bueno, de todo ese trabajo que hizo ella a favor de la cultura, que para todos, pero creo que es un antes y un después de lo que ella hizo. Sí, no solo saber quién era esa mujer, sino esa nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue. A mí me transmite eso, de la Venezuela de lo posible. Exactamente. De lo que pudimos haber sido y se trancó. La tristeza que le da a la gente de decir, éramos la creme de la creme, éramos la tapa del frasco, o sea, Venezuela era ejemplo en Latinoamérica completa de lo que hacíamos en Venezuela, sí, de la gente que nos visitó. Bueno, ella relata su encuentro con Picasso, muy divertido, por Dios. ¿Verdad? Porque Picasso dice que era un diablo, ¿no? Genio era una palabra muy, muy usada que no servía para describirlo, así lo dice en el... Era un diablo. Y como todo diablo, tenía una manera de seducir a la mujer de una manera envolvente. Envolvente. Y entonces, sí, dice, nos piropeaba toda fea, bonita, vieja, joven. No le importaba. Era lo que él le adoraba, era esa cosa femenina, la mujer. Y bueno, hay un relato de su escultura La Cabra, que es muy cómica, porque dice, él me lleva a la escultura y me dice, métele la mano por detrás. Y digo, ¿cómo? Métele la mano por detrás, en la vagina. Y lo hace, y empiezan a sonar una campana, clan, 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 clan. Y entonces dice, si los hombres que iban a las cruzadas le hubiesen hecho esto a sus mujeres, a lo lejos escucharían lo que ellas hacen durante su ausencia. Ay, qué bien. Una estrella. Ay, qué genial, genial. Una estrella, decía él, una estrella. Y ella logró meter en el museo una representación de varios de los periodos de Picasso como artista. Increíble. A Vasarely lo llevó a la Universidad Central de Venezuela, el homenaje a Malevich. O sea, hay tres obras de Vasarely. Y todo lo que hizo en los años 50, cuando era esposa de Guillermo, sin saberlo, todas las relaciones con artistas que después fueron, no sabía que ella iba a ser fundadora de un museo, claro. No lo sabía. Cuando conoce a Picasso, sí. Y bueno, y toda la prensa de París, todo lo que te imaginas, Piaf era su vecina, estaba también Octavio Paz, Pablo Neruda, Sartre, Simón de Beauvoir, o sea, Gerard Philippe, fue amiga de Gerard Philippe y de Jacques Weber también. ¿Y cómo hicieron para, en una obra de que puede durar no sé cuánto, hora y media, una hora, cómo hicieron para ustedes adaptar? Bueno, esa es la genialidad de Javier. Qué increíble. Es como dramaturgo, en poco tiempo, como él hizo una estructura dramática que comienza y termina, y que bueno, claro, había que escoger qué contar. Claro, no podía contar. Y darle una hilación a eso. Eso es la genialidad. Bueno, Diego, cuando lo leyó, se puso a llorar. Dijo, oh, wow, o sea, ¿cómo hiciste? Son 300 páginas. Claro. En hora y 10. Hora y 10. Hora y 10. Sí. Okay. Cuando Javier hace ese trabajo, tú no interfieres en nada en ese trabajo. No. Después llegan y se unen. No. Quizá durante el proceso, mira, porque no cambiamos esto por esto para que el final sea muy poquito. Pero inclusive Diego, quítale esto y pongamos esto. Cuando lo leíamos, así hicimos como una pequeña intervención final. Pero después ya, la última intervención fue antes de venir para acá. Porque esto nos acompañó Leo Aldana, que es un amigo que queremos mucho. Él es animador y actor, y él hacía la presencia de los tres hombres, Diego el escritor, Guillermo y después Carlos, pero como referencia estaba. Ajá. Ahí, el Teatro Chacao es tan grande, entonces él estaba ahí, cada vez que ella relata sus momentos con ellos, él estaba ahí con la máquina de escribir y todo. En esta ocasión, pues no, lo hicimos más en pequeño y es un monólogo, entonces hubo que reescribir el final, que eso, bueno, también Diego se encargó de reescribir el final, y ahí estamos con un final que a mí me cuesta no llorar cuando hago esa obra, porque Sofía dice que no lloraba, pero a mí me cuesta mucho, sobre todo cuando hablo de los hijos y aparecen ellos ahí atrás y hay una música que es bellísima. Claro, eso no puede una de las, sí, una de las de Chacao me pasó que tuve que
tragar grueso, respirar y seguir hablando, porque es muy conmovedor, pues. Entonces, y me conmueve cada vez que la hago, mucho. Y entonces eso, me imagino que la gente, pues, ¿cómo lo va a recibir? Así, así mismo. Bueno, te pregunté hace rato cómo te metías en la piel de Sofía, ahora te, o sea, lo que la pregunta es cómo te sales de la piel de Sofía. ¿Cómo dejas ese personaje y sigue Julie, va a hacer mercado y hace sus cosas sin estar todo el día con Sofía en la cabeza? Porque yo ahora me voy para mi casa pensando en Sofía. Sí, cuando en el proceso de construcción de personaje, yo me levantaba pensando en ella, me acostaba pensando en ella, y la gente me hablaba y yo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Porque estaba procesándolo. Ahora ya no, porque son 40 años haciendo esto. Exacto. Y uno sabe que uno ha hecho esta ceremonia espectacular que es el teatro, donde uno es como un cura, un sacerdote, y están los feligreses ahí, y después dice, se acabó la misa, señores, váyanse a su casa en paz. Y ya, te quitas la sotana, que en este caso es tu traje, tu chaqueta, tu falda y tus zapatos Ezio, que además ella se los hacía allá, y yo fui allá. Yo fui allá, hazme los zapatos como se los hacías a Sofía. ¿Sabes? Entonces, bueno, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Cuéntanos los días, la fecha de presentación. Sí, bueno. ¿Dónde van a estar? Ya el miércoles 10 de julio, que ya es dentro de dos días, un día ya, vamos a estar a las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya hay algunas funciones agotadas completamente, porque el espacio Ana Frank, que siempre nos acompaña, ya compró dos funciones también. Y después, hasta el 21 de julio, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7. En MyTicketon están las entradas para que lo haga ya el que quiera ir, y después, si no, allá en el Paseo Wynwood, que queda muy cerca de las galerías. Me encanta Wynwood. Es una Wynwood zona está espectacular ahora, que ha crecido. Tiene una energía y una cosa fenomenal. Bueno, los artistas tenemos que siempre buscar la zona donde mejor nos sentimos cómodos. No, donde nos lancen, nosotros ahí la convertimos. Danos un terreno que ahí lo armamos el circo. Así bueno, como hizo Sofía Inver, le dieron una cosa chiquitiquitica, pero ¿quieres tu museo? Ahí está una cosa así. ¿Qué? No. No. Momento, yo quiero también esto, agarró Parque Central y construyó eso, que es una maravilla de museo, que todavía está ahí, pues. Solamente que no se llama Maxi, sino Macar. Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ya no es Sofía Inver. Así son las cosas, como decía el difunto Oscar Yáñez, así son las cosas. Bueno, muchas gracias en verdad por acompañarnos. Creo que hablé muchísimo. Aquí iba a hablar yo mis tonterías del día a día, sin que estabas tú, por la verdad, para nosotros. Yo espero entonces para darnos un abrazo después de que vean la obra. Y ahí vamos a estar al público, porque primero estar llorando voy a ser yo. Ya, desde que me siente, nada más acordarme del museo y de todo. Porque te digo, la nostalgia. Sí, y ahí va. Imágenes, hay un video arte de Daniel Danneri, que es un chamo que conocí con mis hijos cuando era de Esquena, Grupo Esquena, y ahora, bueno, es director y te escribe y es maravilloso y nos acompaña siempre en los video arte. Antes que cerremos, cuéntanos de tus hijos, porque además ustedes son de esa familia que hay que meter una cámara en la casa. Mira, el talento así se desborda. Yo creo que ustedes tienen mascota, porque debe ser un perrito hace malabarismo o algo. Luis Chatén dijo, yo quiero producir esta cosa de los Kardashian, pero con ustedes. Eso va a ser millonario, me dice. Eso sería lo máximo. Yo, Luis, yo digo, somos una familia normal, nos discutimos, nos peleamos a veces, pero nos amamos, nos queremos, y orgullosa de ellos, porque ellos han encaminado con una valentía este mismo oficio, que es tan duro y tan difícil cuando te vas de tu país. Tan duro, bueno, allá también. Pero cuando emigras y no es tu país, es mucho más duro. Pero los dos van a estar bien. Mi hija ahora está en Miami, tiene un proyecto que va a empezar pronto, una serie, y mi hijo viene pronto para Miami también, después nos acompaña a Venezuela, porque él también es eso, lo formamos para, él no sabe hacer otra cosa. Es que está en la ellos sangre, dos está en la gente, son buenos en lo que han visto, han crecido con eso, son pero ha sido su decisión de hacerlo, ¿no? Ha sido decisión de ellos. Yo los obligué a ellos, mira, ustedes van a hacer esto, ¿no? Son excelentes, porque yo vi una obra de tu hijo y a tu hija también la he visto trabajar, y por amor de Dios. Entonces, ¿por qué vamos aquí a negar lo que son? Ellos van a hacer lo posible por, y con, bueno, siempre ayudándolos y apoyándolos, porque para,
como hacemos sino los padres. En mi, el sentido en mi vida es ese, uh-huh. es también ser madre y apoyarlos. O sea, lo hago con gusto, lo hago con... Mira, ¿y sabes algo bonito que hay aquí en Miami ahora? Que cuando llega el artista de Venezuela, es recibido como un, bueno, como lo que es, como sí. la celebridad que es, por esa mezcla de nostalgia y de qué ganas tenía de verte, de ver sí, un trabajo tuyo. No. Entonces, se les da el trato claro, de que merecen, sobre y eso todo me parece bien bonito. Que acá, menos mal que está ese refugio maravilloso que es el Paseo Wynwood, donde todos los venezolanos han ido allá y están sus containers y está el Black Box y hacen cosas, ¿no? Mm. Gracias a eso, el que llega y dice quiero trabajar, Miguel Ferro le dice vente. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Vente. Se sabe que no se vive de eso solamente, porque el arte es duro, ustedes lo saben como artistas también, pero ahí hay un sitio donde ir, a donde estar. Mm. Y después está otro espacio maravilloso que es el Colony Theater con Michelle Hausman, que Javier va a hacer ahorita el Tío Vania, una versión de Karim Valecillo, una dramaturgo pero impresionantemente talentosa también, y él va a ser ahora 2 meses allá entre ensayos y temporada. Entonces siempre vamos a regresar aquí, pero debemos estar en Venezuela haciendo lo que estamos haciendo. Por favor. Y bueno, el mundo, donde quiera que estén, van a estar creando, sí, porque son del mundo. Exactamente. Así mismo, y el mundo entero quiere ver obras de calidad. Sí, cómo no. Así que, bueno, muchísimas gracias, por acompañarnos. Bueno, esta ha sido una nueva entrega de Eduards, una entrega edición especial. La entrega, a través de Edu Digital Media, por Yellow Bench Studio, Rafael Vera y Gustavo Fernández. Bajo la producción de Mariaca González. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Gracias.